Mi nombre es Francisco Astudillo Gómez, soy director de patentes, patentes de invención y patentes de diseños industriales. Este, en la mañana de hoy vamos a conversar un poco sobre cómo se solicita una, un, un derecho de patente para proteger una invención que es una creación técnica aplicable en la industria. Las invenciones son para solucionar problemas técnicos, para satisfacer... Necesidades técnicas en la industria, pero hay que hacer la solicitud ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual del derecho de patente. Este, la, la solicitud, pues, hay que llenar una serie de formas que, que emite el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, y lo más importante es una memoria técnica, o una memoria técnica o memoria descriptiva que tiene que ser redactada por una persona con los con conocimientos del área y tiene un lenguaje muy preciso, muy específico, que debe ser este, eh, redactada esa memoria de forma tal que los examinadores de las diferentes áreas revisen, analicen, examinen esa esa, esa solicitud de patente, y si cumple con las condiciones previstas en la ley, que son, de, son novedad mundial, altura o paso inventivo, o sea, que no sea obvia, y, y es aplicable industrialmente, entonces se decide el otorgamiento de un derecho por 20 años a las personas que, que, que lo solicitan. El, ese documento técnico ¿no? este, está compuesto, está integrado por. De, de, alguna, de alguna manera no es un uniforme a nivel mundial, sin embargo este se ha ido logrando a través de los años, este es la, el sistema más antiguo que existe en materia de propiedad intelectual, el derecho de patente, se ha ido logrando una uniformidad, entonces los documentos técnicos de patentes tienen un título que es un nombre, un nombre, sin adjetivarlo, pues, ¿no? un nombre de la invención, se relatan los antecedentes. De, de esa invención, se refieren si hay otras cosas antes que esa, se dice entonces, se describe la invención este, que se está presentando a, a consideración del SAPI y en esa descripción es importante señalar en qué supera esa invención a lo que ya existe. Después hay un resumen también que hay que hacer eh, de, la, de la invención a los efectos de publicación. Y por último, las reivindicaciones, las reivindicaciones que son lo, las que miden el alcance del derecho, que re reflejan la, la, el, la, la nueva creación técnica que está superando el estado del arte o el estado de la técnica que existe. Esas reivindicaciones tienen que ser este, redactadas también por personas con conocimientos de, de redacción de este tipo de documentos. No puede cualquiera venir con un documento a traernos una memoria descriptiva, tiene que ser redactada con cierta, con cierta coherencia técnica. Esta es una, una forma, como, como se las acabo de, de señalar, una uniformidad que se ha ido creando con, por la costumbre. Este, en las diversas oficinas del mundo. En el SAPI tenemos, eh, en la dirección de patentes, examinadores en las diferentes áreas de la técnica. Tenemos en el área metalmecánica, en el área química, el área farmacéutica, también tenemos en el área este, eléctrica, por supuesto. En todas las áreas tenemos este, examinadores porque las invenciones, las creaciones técnicas pueden darse en cualquier área de la técnica. Nosotros somos miembros del acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio de la Organización Mundial del Comercio, el cual lo aplicamos en forma directa conjuntamente con la Ley de Propiedad Industrial de Venezuela del año 1955. Este, en, le voy a dar la palabra eh, en este momento al coordinador de, de Invenciones, el ingeniero Gustavo Galíndez de Invenciones. Y, y diseños industriales para que nos también nos hable sobre el área específica de los diseños industriales y nos diga cómo se protegen los mismos bien muchísimas gracias Bueno, mi nombre es Gustavo Galinde, ingeniero industrial, coordinador del área de patentes de invención y nueva tecnología. La parte de diseños industriales, cuando se va a presentar en la solicitud, solamente vamos a proteger la parte ornamental de, de los diseños industriales, la parte estética, no la parte funcional. Mientras en la parte de invenciones se va a, se va a proteger todo lo que es la funcionalidad. De un procedimiento o de un aparato o un producto. El área de invenciones, ahorita estamos examinando parte de mecánica hidrocarburos, parte de química farmacéutica. No tenemos ahorita examinadores en el área de la parte eléctrica, por eso ahorita estamos en esa parte no evaluando. La memoria descriptiva, bueno, como ya se dijo en, el, en la introducción, este consta de un título que tiene que ser técnico, no marcario, un resumen, eh, la descripción completa y detallada de la invención, el, las reivindicaciones, que es la parte esencial de la, de la memoria descriptiva, donde, va, donde se va a proteger todo lo referente al nuevo, la nueva mejora o al nuevo diseño que se quiere presentar. Esto es porque si en, en un litigio en, con terceros, un juez va a decidir solamente en base a lo que están en las reivindicaciones en una solicitud. Por eso tienen que ser redactadas en formas claras y concisas para que el experto en el área comprenda de qué se trata esa invención o ese diseño. Eh, esa, cualquiera persona que quiera venir a presentar puede venir y solicitar alguna asesoría y los examinadores de la oficina con mucho gusto les van a orientar de cómo es que tienen que hacer ese, esa reacción de las reivindicaciones y de la memoria descriptiva. Eh, en el área de diseños va directamente las reivindicaciones protegidas es al, a la parte estética del, del producto que se quiere... Proteger. En estos momentos este, estamos otorgando o examinando el área química farmacéutica y el área metalmecánica y e hidrocarburo con los diseños. Eh, los examinadores del área química farmacéutica le darán más información de cómo es el proceso en esta área. Hola, este, mi nombre es Fátima Torrico, este, yo soy bio, eh, biólogo de profesión y me especialicé en el área de farmacología. Aquí en SAPI tengo aproximadamente dos años y estoy evaluando en el área químico-farmacéutica. Y bueno, como ya mis compañeros eh, eh, que me antecedieron, les explicaron todo lo que debe contener un documento para que sea validado como patente. Y algo importante que yo solo les voy a recalcar, que en el área químico-farmacéutica deben tener cuidado porque en ninguna parte del mundo, solo en Estados Unidos, se patentan los métodos de tratamiento. ¿Qué sucede con eso? Al ustedes colocar métodos de tratamiento, eso hace que se retrase un poco, pero solo este, se debe devolver pero eso le, le, el tiempo se recupera. Y eh, lo otro es el área bio, de biotecnología, que es importante, que es un área que viene en crecimiento, que deben colocar siempre las reivindicaciones, las secuencias con que van a trabajar, porque eso impide que la, eh, la patente sea eh, aprobada. Hola, soy, yo soy Pedro Luis Rodríguez, soy examinador de fondo en el área de química, en el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual. Y bueno, adicionalmente a todos los requisitos que ya les han comentado mis compañeros, en el área de la química hay varias particularidades. Una de ellas es que podemos agrupar cierto número de compuestos bajo una sola fórmula general. Ese tipo de, de ese tipo de agrupación se llama eh, una agrupación de tipo marcos. Esa, esa, esos compuestos tienen que cumplir cierta característica estructural similar y debe tener un mismo uso o funcionalidad. Para esto es muy importante que esa delimitación de, la, de las características esté bien delimitada. Debe ser cierto grupo funcional y una aplicación muy específica. Este, igualmente, este, si se va a patentar un proceso, este es, y un compuesto, un compuesto, si es novedoso, su proceso para elaborarlo también es novedoso, pero un proceso nuevo para, para proteger un compuesto ya conocido, si bien el, el proceso es novedoso, este, ya el producto ya no, ya no es patentable porque ya es conocido. Hola, mi nombre es Jiménez Cajil. Eh, me encargo de evaluar las solicitudes en el área petrolera y de hidrocarburos. Eh, ya los requisitos, mis compañeros se lo han mencionado, pero en estas áreas existe una particularidad. Por lo general, se protegen, son procesos, aparatos o sistemas. Eh, en estas áreas es importante que exista una conexión. Eh, si queremos proteger un proceso, y el aparato que existe, una conexión entre ellas. Igual con el sistema. Tiene que haber una, una conexión. Estar enlazadas. Eh, y si no es así, eh, se puede proteger en dos solicitudes diferentes. ¿Por qué? Porque tiene que haber una eh, unidad inventiva entre ellas. Hola, soy Johnny Cambero, ingeniero mecánico. Me encargo de examinar las solicitudes en el área de mecánica, eh, química metalúrgica y cierta parte de hidrocarburos. Este, las patentes en el área de mecánica: los inventores, que, los inventores o científicos que crean nuevos procesos o máquinas pueden realizar eh, sus solicitudes para proteger su invención. Esta, esta invención protege los derechos exclusivos de ciertas características que. Ellos eh, describen, en, esta solicitud, en dicha solicitud, ellos deben plasmar en sus reivindicaciones, deben plasmar lo que ellos van a proteger y deben estar señaladas directamente, eh, numéricamente, las reivindicaciones o al objeto que ellos van a señalar. Eh, ciertas características que debe cumplir toda solicitud de invención tiene que ser nuevo. Eh, cumplir con aplicación industrial y tener nivel inventivo.